dar el primer paso y de a poquito empezar a que la ciudad valga la pena disfrutarla en otro sentido, no solamente porque tengamos buena gente en la ciudad, sino que uno cuando salga a la calle le dé gusto caminar por las avenidas, le dé gusto caminar por las veredas, tener plazas lindas para sentarse y disfrutar. Porque lo que el árbol le brinda a las personas no es solamente un ambiente limpio, el oxígeno, todo lo que estudiamos en el colegio siempre. Tiene un impacto sobre la condición psíquica nuestra, sobre el bienestar, el humor. Y yo siempre pongo como ejemplo cuando salimos en enero a hacer algo a las 2 de la tarde al centro y andamos por las calles y el sol nos, y parece que nos agarramos con alguien y lo queremos morder porque venimos como sacados, ¿sí? Bueno, el árbol aporta hasta eso, que son cosas por ahí no tanto perceptibles. En un día tan especial como este y estar en un vivero municipal donde se producen árboles, que bueno, son los, uno de los principales protectores de la tierra precisamente, realmente felices todos. ¿Cuáles son los avances que ha tenido la Comisión de Arbolado Urbano en este tiempo, trabajando como referente en la ciudad en relación al medio ambiente y también en relación al vivero? Bueno, precisamente el vivero municipal ha sido uno de los objetivos principales que ha tenido la Comisión de Arbolado. Desde hace 2 años que se viene conversando con el municipio, saben ustedes que la comisión está integrada por personas del municipio, del Ejecutivo. Ellos han sido muy, muy receptivos a la hora de receptar esta inquietud de que la ciudad produzca sus propias plantas. Es importantísimo la existencia de este vivero que por primera vez va a tener continuidad, porque ha habido algunos otros intentos, pero por primera vez se dio la continuidad necesaria y bueno, va a empezar a producir de a poco, gracias a Dios, y bueno, sabemos que hay tiempos biológicos, las plantas no se producen de un día para otro, pero si todos continuamos apoyando al municipio a nosotros y los vecinos en general, vamos a lograr una producción de plantas estable a lo largo de los años y yo creo que en pocos años le vamos a cambiar la cara a la ciudad que está tan deteriorada en lo que es principalmente la población de árboles, ¿sí? Vos como referente del medio ambiente para nosotros, bueno, ¿cuál sería ese mensaje que podemos dar a toda la sociedad en relación a este día, en relación al cuidado de la tierra? Y bueno, a ver, sería, lo veamos por el lado más lógico, cuidemos la tierra de la cual obtenemos absolutamente todo, ¿sí? Porque todo lo que tenemos, que poseemos, viene de la tierra. Desde los alimentos hasta las vestimentas que tenemos, los vehículos que usamos, todo viene de la tierra. Entonces, ¿qué más que cuidar esta que nos brinda todo, ¿no?